Bienvenidos a una nueva edición de Chambea Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que hoy día les cuento que tenemos unas invitadas de lujo, ya que ayer fue el Día de la Mujer y todas hemos celebrado, otras personas no han celebrado y dicen que están, que las apoyen en su lucha de que las mujeres tengan los mismos derechos, compromisos y todo igual que un hombre. Yo creo que todas las mujeres estamos en la misma viada de querer que todas seamos iguales, no todas por igual. Así que les cuento que el día de hoy tengo a Verónica Díaz, fundadora de Kunami. Es una artesana que ha traído unas velas aromáticas súper deliciosas. También tiene unos champús sólidos que ya les vamos a contar. También tenemos como invitada a Jessica Calderón, una representante de la marca de pijamas Rose and Tie. Ya van a ver. Y también les cuento que estuvo una educadora la semana pasada con nosotros, como comprenderán. Ya empezaron las clases de los niños, las clases del colegio, y ella se acercó, le hicimos una entrevista el día viernes y vamos a pasar la nota. Pero quiero agradecer a todos mis auspiciadores que me acompañan el día de hoy. Ahorita van a salir nuestro primer auspiciador, Cayetana, una marca de ropa. Vístete de amor propio con Cayetana y salen ahí los números donde pueden ubicarlos. Aide Decoraciones, para las chicas que les encantan las alfombras de todos los colores. Miren, también tienen unas alfombras que es así medio, tienen un medio tribal también. Así que también tenemos a Liz Color, que me maquilla, que me ha puesto linda el día de hoy con su laseado orgánico. Recuerden que el laseado orgánico se lo pueden hacer a partir de chicas desde los 14 años. Calle Los Halcones 101B en Surquillo. Separa tu cita y atrévete a un cambio con Liz Color. Maylash, extensiones de pestañas, microblending, lash lishing, microblending también, productos hipoalergénicos. Y lo mejor es que la atención es a domicilio, en tu casa. Quiero agradecer a Alcor Industry, una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. A las personas que tienen su sueño de tener un food truck, un negocio propio, llamen a Metálicas Alcor. Agradecer también a Medias Negras Boutique, una marca de ropa súper en tendencia que se encuentra en San Juan de Miraflores. Ropa formal, también tienen unos jeans, tienen unos palazos en lino increíbles. Para las chicas y chicos que les gusta cuidarse, postres veganos y artesanales en Más que Lechuga. Los pueden ubicar en la Alameda del Jockey Plaza y pueden hacer sus pedidos, llegan a su casa a través de Glovo y Rappi. Más que Lechuga. También agradecer a otro auspiciador, Big Bus, para las personas que les gusta comer Yangi Food. Se encuentran en la Alameda del Jockey Plaza y en Mall Aventura Plaza. Papitas fritas, hamburguesas y también pueden hacer sus pedidos al número que sale a continuación. A las personas que les encanta comer papa. Todos los peruanos somos recontra paperos en todas sus formas. Papa rellena, papa frita, salchipapa. Los ubican en Papa Power, en la Alameda del Jockey Plaza. ¿Y a quién no le gusta comer pizza? A todos nos gusta. ¿Y qué mejor si es en Pizza Pop? Pizzas artesanales, los ubicas también en la Alameda del Jockey Plaza. Y regresamos aquí en el programa Chambea Perú con nuestra primera invitada, Verónica Díaz, de la marca Kunami. Regresamos. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda.
Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años amoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos Paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356, Urbanización Canto Grande, San Juan del Urigancho. Y en las redes como Muebles Santa Rosa, Perú. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Ya estamos de regreso con una emprendedora, Verónica Díaz. Verónica, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida al programa Chambea Perú. Muchas gracias, Clara. Gracias por la invitación. Pero. Muchas gracias, Clara. Gracias por la invitación. Cuéntanos, tú tienes tu marca Kunami. ¿Qué significa Kunami? Kunami significa ahora. Es una palabra quechua que significa ahora. ¿Y por qué ahora? Porque es ahora el momento de cuidar nuestra piel. Kunami nació con jabones. Perfecto. Con los jabones que son a base de glicerina y ingredientes naturales, que por ejemplo este tiene arroz para aclarar la piel, ¿ya? Este es de menta y romero, que lo puedes mostrar, por favor, quiero que lo vean porque está súper lindo. Este es el jabón de menta y romero de Kunami. Este por ejemplo es de carbón activado para la piel con acné, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Y así. Por ejemplo, carbón activado me comentan que son para las personas que tienen muchos granizos. Sí. ¿Para quiénes tú podrías recomendar el sobre jabón de carbón activado? Para los adolescentes. Para los adolescentes. Para los adolescentes. Pero, por ejemplo, este de arcilla rosa también es para el acné, pero para la piel delicada. O sea, si la persona tiene la piel muy delicada, no podría usar el de carbón activado porque sería un poco agresivo. Entonces, yo le recomendaría el de arcilla rosa. Por ejemplo, para alguien que tiene un acné un poco leve, podrían usar el arcilla rosa, porque a mí me han contado que el arcilla rosa es fabuloso, sí, sí, en el tema bueno. Cosmético, ¿no? Claro. Además, todos los jabones, además de tener los ingredientes, ya sea arcilla rosa, arroz, menta, romero, también tienen aceite de coco, manteca de karité, manteca de cacao, aceites esenciales, todo en beneficio de la piel. Todo para que, en conjunto, deje una piel hidratada y tenga el efecto que se dice, ¿no? Por ejemplo, el de arroz, además lleva rosa mosqueta,
extracto de rosa mosqueta y aceite de rosa mosqueta. Entonces, ¿para qué? Para que al final logre el beneficio que se está ofreciendo, aclarar un poco la piel. Sí, porque a mí me han dicho, es que escucho muchas amigas que dicen, cómprate el jabón de tal o cómprate el jabón de tal, ¿no? Y me dicen que la rosa es para aclarar, para aclarar, por ejemplo, porque a veces las personas tienen muchas manchitas, pequitas, entonces eso es aclarante, como antiguamente decían nuestras abuelas, la concha de nácar, claro, ¿no? La crema de concha de nácar. Ajá, también tengo un jabón de perejil que es para reducir, ayudar a eliminar las manchas de la piel. O sea, el perejil, también tienes otro jabón de perejil. Tengo para ayudar. Tengo una variedad de 45 jabones en el catálogo, lo van a poder ver, y el catálogo está distribuido de acuerdo a la necesidad. Para piel grasa, este grupo de jabones. Para piel sensible, este grupo de jabones. Para aclarar, tengo un jabón de sangre grado para ayudar a reducir las cicatrices y así. Por ejemplo, si viene una clienta, por ejemplo, a mí me dicen, o sea, yo sé por amigas, por las amigas de mi mamá, ¿cuál es lo que se usa? Pero tú también las asesoras. Claro, yo recomiendo. A mí me dicen, mi piel es muy sensible, pero quiero tal cosa. Ah, entonces yo te recomiendo este jabón, ¿no? También tengo jabones corporales, como el jabón de lavanda, tengo jabones masajeadores, tengo un jabón que es de café y naranja, que va a ayudar a reducir la celulitis, masajea el cuerpo y además te va a refrescar por la naranja. Además de todos los jabones te van a hidratar. Tienen aceite de coco, como te decía, manteca de karité. Entonces, todos los jabones tienen un aceite en particular, ¿no? Aceite de almendras, pepita de uva y así, ¿no? Entonces, eso con los jabones nació Kunanmi. Pero después nos fuimos ampliando, porque soy un poquito inquieta y no me podía quedar ahí. Entonces, en el lado de la cosmética natural tenemos el champú sólido, ¿no? Por ejemplo, este es un champú que es para cabello seco, que está hecho a base de flor de Jamaica. ¿Ya? De la planta, de la planta de flor de Jamaica. Porque a veces uno toma bastante lo que es la flor de Jamaica. O sea, no, claro, la planta, pero en polvo, ¿no? En polvo. Ese es su ingrediente principal. Y además tiene manteca de karité, aceite de coco. Entonces, este champú, ya sí hay, ¿no? Este champú para cabello graso, el de cabello graso, por ejemplo, está hecho a base de arcilla verde. No, arcilla verde y menta. Y este, por ejemplo. Ese es un dermolimpiador para piel sensible. Es un dermolimpiador. Sí, por ejemplo, es como un exfoliante, por así decirlo. No necesariamente. O sea, lo que pasa es que hay pieles demasiado sensibles que, por ejemplo, son atópicas o tienen dermatitis, ¿no? O hay psoriasis, ¿no? Pitiriasis también. Ajá, entonces que no van a soportar ni siquiera la glicerina, ¿ya? Okay. Entonces para ellos es este dermolimpiador. Es un dermolimpiador que es para todas las pieles que son sensibles. Sí. Por ejemplo, hay personas que, como yo, ¿no? Que tienen piel mixta, entonces no les haría daño, pero por ejemplo a un bebé les haría súper bien para, ese para bebés tengo otro tipo de jabón que es libre de sulfatos. Ah, perfecto. Coméntanos acerca libre, de ese jabón. Libre de sulfatos con manzanilla, ¿no? El jabón para bebé no puede tener aromas, no puede tener colorantes, es solamente manzanilla, la aceite de manzanilla y la glicerina que es especial para bebé, para piel ultra sensible, que es libre de sulfatos, ¿no? Perfecto, en realidad, tenés la glicerina toda la gama. Es libre de parabenos, pero además esta glicerina que es para bebés es libre de sulfatos, ¿no? Perfecto. Entonces, y he visto acá unas velas que me parecen súper lindas, como ven aquí, si ponchan un ratito, miren este gatito, súper lindo. El gatito Maneki, ¿no? De los chinos. Sí. Pueden ver aquel el gatito. La buena suerte. La buena suerte, la buena fortuna. A todos ahí, la gente de los chifas, acá tienen su velita de gatito. Como pueden ver, esta es la velita del gatito. Sí, acá tenemos un Buda, por ejemplo. Un Buda, miren este Buda. He quedado encantada con este Buda. Como pueden ver, está súper lindo, súper llamativo. Pero mira, quiero que me hables acerca de esta vela, que le he visto bastante. Ah, la Babel Candle. Esas las hacemos en diversos colores, ¿no? Tenemos en lila, en un verde tipo menta, en crema, en rosado. Esa está en 18 soles y tenemos su hija. Su hijita, miren, una más chiquitita. La mini Babel. La mini Babel. Por ejemplo, este pack, si harías un pack, ¿cómo sería? Estaría en 27 soles. ¿Las dos? Sí, las dos. Perfecto. Unos soles. Precios... ni siquiera muy económicos ni muy altos, así que ya saben, Kunanmi con Verónica, Verónica Díaz, que en verdad tiene unas maravillas. Lo que he visto en Instagram es que tienes una gran variedad,
pero lo que también me llama la atención es que también tienes velas personalizadas. Sí. Coméntanos un poco de esas velas personalizadas. Tenemos esta vela personalizada. Acá yo la voy a mostrar, mira, acá también tenemos esta de rositas. Esas son con mini rosas. Con mini rosas. Y tú haces todo esto, ¿no? Sí, yo hago todo, todo. Esa, por ejemplo, es una vela con soya, 100% soya, y con unas mini rosas ahí, que le dan el detalle. Y esta, por ejemplo, tiene un mensaje que dice, te amo, mami. ¿No? Te amo, mami. Quiero que ponchen esto y acerquen un poquito. A ver, quiero que lo acerque. Ahí está la cámara de... Te amo, mami. Y se puede poner el mensaje que tú quieras. O sea, obviamente corto, ¿no? Te amo, mami. Te amo, Clara. Te amo, Juan, José. José, Kevin. Te amo, papá. Te extraño, ¿no? Claro, un bonito regalo, podrías armar un pack, claro. Por ejemplo, para un regalo, también podrías llevarlos a domicilio, ¿no? Hacemos delivery a domicilio y yo armo el pack de acuerdo a lo que la gente quiera, ¿no? De repente yo tengo ya un pack hecho, pero si me dicen, ay, ¿me puedes cambiar esto por esto? Sí, ¿sabes? Lo adecuo a las necesidades y a los gustos de cada uno. Por ejemplo, este es un aromatizador, lo puedes poner en tu closet y te va a perfumar. Acá tenemos una vela de masaje. Esta vela, por ejemplo, la... Sí, coméntame, creo que he visto unas velas que también se pueden usar como masaje, o sea, derriten. Cuéntanos un poco más de eso. Esta, mira, la prendes, derrite un poco, la apagas y esa cera que está derretida la echas en tu mano y le das masajes a la persona, ¿no? Aparte de relajar, va a hidratar, porque esta vela está hecha con cera de soya y manteca, ¿ya? Manteca de coco y manteca de cacao, entonces, y aceite de almendras, entonces va a ser súper bien para la piel y además va a hacer el efecto que se busca, ¿no? Esta, por ejemplo, es de lavanda, entonces va a relajar, pero también se puede hacer con aceite esencial de rosas, ¿no? Después tenemos bombas efervescentes. ¿Puedes mostrar la bomba efervescente y cómo se usa? Porque no todas sabemos cuál. He visto tantas cosas, tantas maravillas, que quiero que nos comentes un poco para que nos des una charla de cómo utilizarlo también, Vero. Ah, mira, por ejemplo, la bomba efervescente, su uso más común es en una tina, ¿no? Llenas tu tina, la sueltas y tú vas a ver cómo, como la sal de Andrews, cómo comienza a efervecer. Ya, y nada, ahí te bañas y te vas a súper relajar, te vas a sentir una diosa de Egipto ahí relajada. O sea, te ayuda para las chicas que quieren relajarse un poco en casa, ahora que todos, sí. Bueno, ahora ya la pandemia ha pasado un poco, pero todos estamos en casa, queremos relajarnos. Claro, y además te va a ayudar con dolores musculares, porque está hecha a base de sal de Epsom, ¿ya? Y la sal de Epsom ayuda a desinflamar los músculos, a relajar, ¿no? Entonces no solamente te vas a relajar, sino si tienes problemas de inflamación de tus músculos, con esto te vas a ayudar. Lo mismo con las sales relajantes. Esto no va a efervecer, pero igual lo echas en tu tina. Y bien, como pueden ver, esta es la sal efervescente. Y viene con su cucharita. Viene con su cucharita. Por ejemplo, estoy interesada en esta. ¿Cuánto está, Verónica? Lo necesito. Esta está 29 soles. 29 con todo el frasquito. Y sí. Es más, lo bueno es que me gusta de tu marca es que manejas vidrio, o sea, no necesariamente sí. Plástico. Sí, no, porque luego lo puedes reciclar. Claro, lo reciclas, por ejemplo, aquí el potecito me sirve para otras cosas, claro. Para poner, no sé, esencia, claro. Para poner, no sé, a veces las que nos gusta cocinar, orégano, palillo, cúrcuma. Claro, tú todos los frascos los puedes reciclar o me puedes decir que te haga un refil. Ah, cuéntanos acerca de ese refil. Claro, o sea, me puedes pedir que te haga un refil y obviamente yo te hago un descuento por, o sea, no, ya no te estaría cobrando el vidrio, ¿no? Y por ser recompra. Perfecto, miren, esta marca ayuda al medio ambiente, o sea, es amigable, es una marca ecoamigable, como podríamos decirlo, ¿no? Sí. Ay, he visto eso, me encanta, por favor, esa vela. Esta vela, además de aromatizar, te va a decorar algún espacio de tu casa, pero es una mandala. Y mira, tiene la mecha de madera. No es la mecha perfecto, común. La mecha de madera. A ver, muéstrala así. Ay, la mecha de madera. Por ejemplo, ese producto, ¿cuánto estaría en tu catálogo? Ese está a 32 soles. Con esta latita, sí, que está súper linda. La puedes reciclar. La puedes reciclar. Termina la vela y puedes guardar, no sé, te puede servir hasta de joyero, ¿no? Sí. O puedes guardar cositas porque la latita está súper linda, como pueden ver, unos colores rosaditos para un regalo. Ahora que se viene el Día de la Madre, chicos, aprovechen, aprovechen.
Y mira, esto es un desodorante aclarador. Viene con su espátula para que te lo puedas aplicar. Ya, aquí está. Es un desodorante que protege 24 horas y aclara la piel y es libre de las sales de aluminio. ¿Qué pasa con las sales de aluminio? Que en el mercado lo que venden son antitranspirantes, no desodorantes. Ok, ¿no? Entonces, coméntanos acerca de eso porque queremos culturizar a las personas, ¿no? Para que empiecen a utilizar estos productos que son ecoamigables. Claro, ecoamigables y sobre todo son amigables con el medio ambiente y sobre todo son amigables con la piel, ¿no? Con el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Los antitranspirantes tienen este componente que es las sales de aluminio. ¿Y qué hacen los antitranspirantes? No te protegen del sudor, sino te tapan los poros para que el sudor no salga. Y eso no es sano. Entonces, y estas sales de aluminio son uno de los causantes, según estudios, son uno de los causantes, no digo que el único, pero es uno de los causantes del cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, este desodorante, al ser libre de sales de aluminio, ¿qué hace? No es un transpirante, no te evita que salga el sudor, lo que hace es elimina las bacterias que producen el mal olor, ¿ya? Porque además tiene aceite esencial de árbol de té, entonces te va a aclarar la piel, te la va a hidratar y va a eliminar las bacterias que producen ese mal olor y te va a proteger 24 horas, posiblemente más de 24 horas, pero normalmente uno se baña de 24 horas. Entonces, no necesitas protección de más tiempo, ¿no? Entonces es súper recomendable. Y también cuenta. Es apto para niños. Apto para. Sí, en verdad, ahora mi hijito, que ya tiene 9 años, he visto que está emitiendo unos olorcitos, sí. Así que me voy a llevar mi a ver qué tal. Lo usa. Sí, sí. Y ya recién a los 9 años. Me han dicho que es la edad promedio, sí, y no, a mí me asusta demasiado porque yo soy súper sensible y yo utilizo unos desodorantes que ahora que ya me estás dando tu catálogo voy a comprarte, Verónica, porque de verdad que me está gustando bastante. Perfecto. La presentación. Miren, chiquitito, también tienen y acá con su espátula. Con su espatulita. Y como dice, y como la charla que nos ha dado Verónica, o sea, lo que hace los que diríamos los desodorantes comerciales es tapar las glándulas, claro, sudorípidas. Ajá. Y no deja que salga el sudor, cosa que no podría ser, claro, posible. Y eso no es sano. Y eso no es sano. Así que ya saben, la gente que está en casita, tenemos una opción súper sana, ecoamigable y mejor para nuestra salud. Pero por favor, Verónica, cuéntame acerca de esta belleza de un calderito, que eso me ha llamado súper, súper la atención. Quiero que lo ponchen, por favor, el calderito que ha traído Verónica. Sí, este es el difusor. Esto viene el calderito, vienen dos velitas de estas, ¿no? Que son comerciales, y vienen las soy wax. Las soy wax son velas hechas de soya, como verán no tiene mecha. ¿Por qué? Porque se colocan encima del calderito o del difusor, se prende esta vela se pone acá adentro, ¿no? En la parte interna. ¿Y qué va a hacer? Va a funcionar como si fuera un hornito y con el calor va a comenzar a derretir esta vela, ¿no? Al comenzarla a derretir va a comenzar a aromatizar nuestro ambiente. O sea, son dos velas. Son dos velas, una que es de soya y la otra que es, esta sí es la comercial, ¿no? La de parafina. Entonces, esto te va a durar un montón, porque una vez, o sea, se te va a derretir relativamente rápido, pero va a seguir aromatizando. Y cuando tú ya lo quieres apagar, de repente te quieres ya ir a dormir o quieres salir y no quieres obviamente dejarlo prendido, se va a quedar líquido acá y luego se va a solidificar así, ¿no? Como se va a llenar. Se va a llenar. Pero no hay problema, porque lo vuelves a prender y se vuelve a derretir y sigue aromatizando. Hasta que, llegado un momento ya habrá perdido todo su perfume, dejas que esté así líquido, lo vacías y lo limpias con un papel toalla. Y listo, ya te quedó como nuevo para poner otro aromatizador. Te vienen 8 soy wax, 2 de estas velitas y el difusor en 32 soles. Está a un super precio, como pueden ver. Este es el calderito que lo he visto en otras marcas y que tiene aquí el... Es una vela comercial, la que puede ser hasta los... Cuando vamos a la iglesia, se ve. Sí. Y aquí, ¿cómo se llaman estos? Discúlpame. Soy wax. Soy wax.
esos son los que aromatiza. Sí. Entonces se derrite gracias al calor que está debajo. Miren cómo pueden ver, aquí quiero que lo vean. Esa es la vela, el calderito, y arriba está el soy white. Soy white. Soy wax. Soy wax. Soy malísima en inglés. Y mira, con esos olores, imagínense perfumar toda su casa, un ambiente, por ejemplo, la sala, la... Yo cuando veo velas, de verdad, Vero, me encantan y me hace pensar en una tina con estas sales, y ya me estoy proyectando a lo que voy a estar. Mira, ahí esta vela también es una belleza. Esta es una vela también, miren, me encanta, esta es una vela de lavanda. Ustedes lo pueden oler ahí los televidentes, pero de verdad que está riquísima, tiene un olor súper lindo. Y cuéntanos, Verónica, la pregunta del millón, ¿dónde te podemos encontrar? Ya que esta es una tienda virtual, danos tus redes sociales, tu número para ubicarte. El Instagram es kunangmip, ¿no? Kunangmip, como está ahí. Mi WhatsApp es 999-350744. Y en Facebook estamos como Kunangmip. No, Instagram como KunangmiP y en Facebook como KunangMi. Pueden encontrar a Verónica como KunangmiP en Instagram y también la encuentran en Facebook. Ahí sale su número de WhatsApp para que le hagan los pedidos. Cuéntanos, Vero, ¿también estás haciendo pedidos afuera de Lima? Sí, por Olva. Por Olva. Hacemos envíos fuera de Lima por Olva. Ya hemos enviado en varias oportunidades y hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Llega a la perfección, a la puerta de la casa de la persona. Entonces, felices. Así que ya saben, televidentes de Chambea Perú, aquí tienen una mega opción. Tenemos desodorantes, tenemos champús, tenemos recondicionadores sólidos, velas. Voy a mostrar esto. Ay, por favor, muéstranos esa maravilla. Sí. Es un tipo de presentación de los jabones. Vienen en un frasquito, se puede regalar. Esto es una opción excelente para regalar. Vienen 10 mini jabones, ¿no? 8 en forma de rositas y 2 en forma de corazón. Ahí están. Y el frasco, 27 soles. Totalmente económico, un precio justo para toda la gente aquí en Perú, ya saben. Y les contamos que vamos a hacer una alianza estratégica con KunangMi, y los que digan el código Chambea Perú van a tener un porcentaje de descuento, ya, Verónica, miren, así que ya saben. Y quiero que te quedes, Vero, porque voy a lanzar una nota de una subdirectora del colegio Domingo Sabio, Milagros León Velarde, y va a salir. Quiero que veas todo lo que se trae ese colegio. Así que pongamos la nota. Gracias. Ya nos encontramos aquí con Milagros León Velarde, subdirectora del colegio Domingo Sabio. Bienvenida, Milagros, ¿cómo estás? Estoy muy bien, feliz de estar aquí. Yo soy subdirectora del colegio Domingo Sabio y la dueña es la señora Elsa López Bonmac, que es la directora. Un gusto. Muchas gracias, Milagros, por venir el día de hoy. Quisiera preguntarte por qué el nombre de Domingo Sabio. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de este colegio. Bueno, Domingo Sabio fue alumno del maestro Juan Bosco. Y al ser un niño con muchos principios y valores, se tomó el nombre de Domingo Sabio porque es un ejemplo digno de imitar, ¿no? Con valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y por ese motivo es que se escogió ese nombre para el colegio. Perfecto, Milagros, es un nombre muy llamativo, ¿no? Que llama súper la atención, y también quisiera que me hables de la metodología del colegio. ¿Cuál es la metodología que usan en Domingo Sabio? El colegio es personalizado, tenemos máximo 15 alumnos por aula, lo cual nos permite llevar una tutoría adecuada, y así la enseñanza puede ser individualizada respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Tengo entendido, Milagros, que ustedes son uno de los pioneros en ser un colegio inclusivo. Así es, Clarita. Nosotros empezamos con lo de la inclusión hace aproximadamente 20 años. El colegio este año cumple 30 años de creado con resolución ministerial 00100. Y lo de la inclusión es algo que les he enseñado también a los chicos regulares, valores como la tolerancia, el respeto, ya que ellos conviven con niños con problemas de aprendizaje o habilidades diferentes, y eso también los ayuda a ser mejores personas. Perfecto, es un colegio que no solo se encarga de alumnos regulares, como lo nombras, sino también que se encarga de niños que tienen algunos habilidades especiales, ¿no? Perfecto. Y quisiera saber, ¿llevan algún taller extracurricular en el colegio? Sí, cuando las clases eran presenciales, incluso en estos 2 años de virtualidad,
Tenemos taller de música, de danza, llevamos el taller de taekwondo y el año pasado se aperturó el taller de habilidades sociales con la psicóloga por el contexto de la pandemia, ya que trabajamos proyectos para trabajar las emociones de los chicos y hacemos también encuentros en el parque para que los chicos puedan expresar todas esas emociones, sentimientos y puedan mejorar también así su autoestima y confianza en sí mismos. Perfecto, Milagros. En verdad me parece súper interesante lo que están realizando el día de hoy en el colegio y quisiera saber cómo ustedes afrontaron el tema de la pandemia. Bueno, Clarita, el tema de la virtualidad nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Y tanto docentes como alumnos tuvimos que adaptarnos a este cambio, pero hemos seguido con la misma dedicación, entereza, energía, ¿no? Para poder aplicar las herramientas tecnológicas y poder hacer las clases dinámicas y que los chicos sigan aprendiendo y no pierdan la energía, el interés, y estamos todavía trabajando de esa forma para que poco a poco ellos se puedan ir introduciendo a la semipresencialidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Otra vez estar en el aula con nuestros alumnos. Ya que tocas el tema de la semipresencialidad, el día de hoy, ¿cómo ustedes están tomando este tema y si ya empezaron, aperturaron las clases semipresenciales? Bueno, nosotros este primer bimestre, iniciamos ya el 7 de marzo, vamos a trabajar aún de manera virtual porque ahorita hay unas 3 o 4 familias que están con COVID. Entonces, por un tema de preservar la salud de docentes y alumnos, vamos a empezar con el tema de la semipresencialidad en el segundo bimestre, que es de mayo, con todos los protocolos de seguridad y todas las precauciones para que los chicos puedan tener un retorno adecuado a las aulas. Muy bien, ustedes están primando también la salud de las familias, claro. Me parece perfecto la decisión que han tomado de recién empezar desde el mes de mayo lo que es la semipresencialidad. Coméntanos acerca un poco más, porque me imagino que los papitos y mamitas quieren saber del colegio y se va a haber un tema de lonchera en el colegio cuando sea semipresencial. Por disposiciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, nosotros vamos a someternos a todas las normativas, no vamos a poder abrir el kiosco, pero los alumnos van a poder llevar, por ejemplo, un tomatodo con agua, alguna fruta, pero vamos a hacer la partición de las aulas de la manera adecuada y con todos los protocolos. Y los chicos van a poder, sí, tomar algún alimento, pero vamos a hacerlo por turnos y de manera escalonada en cada salón y no se van a cruzar los horarios de primaria y de secundaria y vamos a hacer que ellos tengan recreos diferenciados. Ok, entonces ustedes también se están sumando también a las normativas del Ministerio de Educación y de Salud, porque lo que quieren es cuidar, y creo que todos los colegios del Perú están tratando de regresar a la normalidad sin dejar de lado lo que es la salud, ¿no? Porque ustedes saben que si no hay salud, no hay educación, no tenemos nada. Quiero que, por favor, invites a todos los televidentes Milagros a conocer un poco más acerca del Colegio Domingo Savio. ¿Nos puedes dar, por favor, tus redes sociales, números y también la pregunta del millón que ya me están escribiendo? ¿Hay todavía vacantes? Todavía contamos con vacantes en ciertos grados. Los números a los que pueden llamar para pedir información acerca de matrícula y pensiones es al 449-4677 o al 271-3690. Y el número de celular es 991-083-493. Y ahí les brindaremos toda la información que ustedes requieran y estaremos muy gustosos de atenderlos. Y en las redes sociales, Milagros, ¿cómo los encuentran? ¿Tienen una página web? ¿Tienen Facebook? Sí, el colegio cuenta con una página de Facebook que se llama IEP Domingo Savio y ahí están registradas todas las actividades que hemos llevado a lo largo de estos años con los chicos, acerca del Día del Logro, actuaciones, actividades significativas, y ahí podrán encontrar también información acerca del colegio. Quiero invitar a todos los televidentes a conocer un poco más de este Colegio Domingo Savio que se encuentra en Surco. Por favor, Milagros, la dirección. Avenida Ayacucho 1411 Surco, es a la altura de la 40 de la Benavides. Es un sitio súper céntrico, tienen también afuera un estacionamiento, me indican que es ventilado, así que llamen a los números que ya Milagros León Velarde acaba de dar. También pueden comunicarse a través de su fanpage Domingo Savio y también entran a la página web, ¿no? Entonces, a
así ustedes podrían, y como comenta Milagros, también hay en ciertos grados también tienen vacantes. ¿Dónde tienen vacantes? Que es la pregunta del millón, por favor. Los salones, por ejemplo, que ya estamos con el número máximo de alumnos, son cuarto de primaria y tercer grado de primaria. Los demás salones todavía contamos con vacantes, pero una o dos vacantes máximo. Así que si quieren pedir información, tienen que hacerlo cuanto antes. Si no consiguieron colegio para este año semipresencial, Domingo Savio es una muy buena opción. Tienen vacantes para primero, segundo, quinto, primero secundario y todo secundaria. Y si tú tienes en tu casa un niño inclusivo, también pueden llevarlo aquí, porque como dice Milagros, tienen una manera de trabajar donde es una comunidad y todos son inclusivos, ¿no? Todas las personas, todos los niños regulares e inclusivos pueden venir acá a Domingo Savio. Así que ya regresamos con más de Chambea Perú. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años amoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores, y somos distribuidores de productos Paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356, Urbanización Canto Grande, San Juan del Urigancho, y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años amoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores, y somos distribuidores de productos Paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356, Urbanización Canto Grande, San Juan del Urigancho, y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar.
alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años amueblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos Paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356, Urbanización Canto Grande, San Juan del Urigancho. Y en las redes como Muebles Santa Rosa, Perú. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida. Refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos Cifuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por Fuego, enciende tu vida.
encontramos de regreso con la fundadora representante de la marca de pijamas Rose and Tie, Jessica Calderón. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Claudita. Buenas tardes. Ya me cambiaron de nombre. Claudita, Clara. Ah, Clarita, disculpa. Clarita, acá mostrando nuestra tendencia en damas y niños. Hacemos cuéntame, ¿tienen pijamitas en algodón pima, ¿no? En algodón pima. Que es para los niños de la talla 4 hasta la talla 16, tanto para niños y para niñas. Miren, tienen esta, mire, como pueden ver, tienen de Mario Bros, súper linda, súper fresca. Esta es la talla más grande, 16. 16, y esta es la talla para niñas, que también hacemos en talla 8. Pero empezamos desde la talla 4 hasta la talla 16. O sea, tiene bastantes tallas para niñas, para niños, y también veo que hoy día estás vestida con una pijama súper linda, roja, super, y estás embarazada. Eso. ¿Qué talla sería esa, Jessica? Es una M. Es una M. Es una M, ¿no? Que si es que es un poquito más gruesita, hacemos desde la talla S hasta la talla XL. Perfecto, pero son tallas completas, porque sí. Esa es una M. Yo pensé que era talla L, o sea, son tallas súper completas, que son, que quiero, me han contado que hoy han traído una modelo súper linda que va a modelar las pijamas, por favor, que se acerque la modelo. Vamos a poder ver que tenemos variedad de modelos, sí, en lo que es satín. Y algo discreto, pero sensual también. Sí, para las chicas que les gusta vestir súper bien, así estén en su casa, para una noche loca, para un día más relajado, como pueden ver. Miren, también tenemos aquí, este color me ha llamado súper la atención. Miren este color, es un color, color dorado. Para nosotros es dorado, que así lo hemos puesto. Tenemos también con contraste, encaje negro, que es otro modelito. Sí, es como el que tienes ahorita tu puesto, que es una bata larga. La modelo, por favor. No viene la modelo, se chupó la modelo. Miren, como pueden ver, esta batita en color azul. Ese es otro modelo, ¿no? Como pueden ver, sí, es un modelo de short. De tres piezas. De tres piezas. Con las tiritas regulables. Perfecto. ¿Esta qué talla sería? ¿Talla S? Una S. Está súper linda. Miren, como pueden ver, acá también tiene un lacito. Aquí tiene un lacito. Ay. Y tiene lo que es esto, que me parece fabuloso, que son las tiritas que son regulables. Normalmente para que lo ajustes a tu encaje, ¿no? Si el busto es un poquito más grande, entonces lo puedes ajustar a tu medida. A tu medida. Y también aquí, si como pueden ver, el short tiene como un encaje que lo hace ver súper sexy, súper asentador. Y también la batita, ¿no? La batita. ¿Cuánto costaría este set de tres piezas? Manejamos precios por unidad y por mayor, dependiendo las cantidades también. ¿Y si fuera por unidad, por ejemplo, si yo me quiero llevar este conjunto ahorita a mi casa? ¿70 soles? Perfecto, tienen como ven precios accesibles, como pueden ver acá, miren, también tienen acá. Varios colores, como 10 colores por modelo. Por ejemplo, de estos modelos puedes encontrar hasta 10 colores, blanco, rojo, vino, dorado, negro. Por ejemplo, este color melón, palo rosa, color, un menta que tenemos también por ahí está, es un mentita, un verdecito clarito, un verde agua. O sea, perfecto. Para todos los colores, para quisiera todos ver en otros modelos, por favor. Ahorita quiero que ella venga y nos muestre todos los modelos, porque de verdad que está súper... Este color me ha llamado bastante la atención, no lo había visto en ninguna marca de pijamas. Es un color nuevo para mí, es un dorado, pero tipo maíz, mostaza oscuro, que es súper asentador. Es uno que llama súper la atención, me gusta porque llama la atención esta pijama. Es una tela, a pesar que todos dicen que es una tela plana, tiene elasticidad. Si tú te das cuenta, esto cede al ancho un poquito, si es que a algunas le gusta más apretadito, ¿no? Cede, tenemos esa ventaja de que a pesar de ser una tela plana, cede, tiene elasticidad. Perfecto, porque como puedo ver, lo que necesitamos las mujeres es sentirnos cómodas, eso, ¿no? Ajá, exactamente. Queremos sentirnos cómodas en casa y también quiero que vean este fresca, color fresca. Ay, ese es el... Este color he quedado, sí, es un vino, miren, quiero ver que es de dos piezas. De dos piezas, es otro modelo, no es el que salió primero la modelo. Tienen acá un lacito acá y aquí también tiene encaje
en la parte del busto, miren, como pueden ver. Su toquecito sensual. Sensual, bueno. Sutil. Ajá. Y también lo que me gusta que todas las pijamas tienen el tema de regulable. A ver, sale Maffer con una pijama parecida, pero un color blanco que me ha encantado. Está súper lindo, súper asentador. Fresco. A pesar de que es satín, porque a veces las personas como que están un poco indecisas, ¿no? Claro, la tela es poliéster, ¿no? 100% poliéster, pero es fresco, no quema. O sea, lo puedes utilizar normal en ambas temporadas, como verano o como invierno. Perfecto, miren, como pueden ver aquí, la blondita negra hace muy bien el contraste con el color blanco. Ese es un hueso, porque blanco, es un color hueso. Sí, un hueso, un perla, no es algo para los que les gusta no mucho el blanco, ¿no? A veces... Claro, que blanco... Algunas blanquitas les hace muy pálidas, entonces esa es una opción de un perla con hueso. Sí, porque como pueden ver, la modelo es blanca, pero no se le ve pálida, sino que se le ve con un poco de color, el contraste de blanco con ese color perla, color hueso. Yo de colores no sé mucho, pero ahí ya estoy aprendiendo. Y sí, está súper lindo. Me gustaría ver otro modelo, a ver si la modelo puede ir y cambiar. Sí, porque de verdad que está súper lindo. Este es el modelo que hemos visto ahorita, pero en otro color, color vino. Como te digo, en todos los modelos trabajamos con 10 colores. Con 10 colores y al gusto del cliente. Este también, he visto este rosado, que es diferente, ¿no? Es un juego de piezas, pero es otra forma, el body, la parte de arriba. Sí, la parte de arriba, como puedo ver, es diferente. Es diferente. Igual también lleva las tiritas regulables. Lleva las tiritas regulables. Y acá es un encaje. Y en el centro tiene un lacito que lo hace ver femenino, sexy. Ah, eso, sexy. Sexy. Seductor. Seductor, porque ahora todas nos gustan. Así como estamos en la calle, caminando, de fiesta, también en la casa también tenemos que estar súper, súper prolijas. Súper lindas, también para uno mismo, no tanto que para el novio, para el esposo, no, es para uno mismo, para sentirse uno feliz y contenta, ¿no? Contenta, claro. Y justo ayer fue el Día de la Mujer, y que nosotras podemos también regalarnos, nos autorregalamos estas pijamas que están súper en tendencia de este material satín, que a pesar de ser satín, porque a veces las personas diríamos, no puedo utilizarlo porque es satín y me hace un poquito de calor. Ajá. Lo bueno es... Algunos creen que es un material muy sintético, pero no. Es un material fresco, como te digo. Lo pueden utilizar en ambas temporadas, tanto como invierno y como verano. Sí, así que les recomiendo la marca Rose and Tai. Rose y Tai. Y Tai. Y ese nombre, coméntanos, Jessica, ese nombre, ¿de dónde nació? Es un complemento de la dueña con los nombres de sus hermanitos. Perfecto. Ahorita vamos a ver un color súper lindo. Y su hija. Rose and Tai. Rose es su hija y Tai de sus hermanos, dos hermanos. Perfecto. O sea, es una empresa familiar que tiene un propósito, ¿no? La marca es, la ha puesto familiar, pero en sí la empresa es de ella. Claro, la empresa es de ella, pero con toques de que quiere como que decir de su familia, ¿no? Como algo muy personal. Sí, tenerlo siempre presente. Exacto. Miren este color. Me quedo con este color, te juro, está súper lindo, es un rojo. ¿A quién no le gusta el rojo? A mí me encanta el color rojo. Y miren, ella que es súper blanca, la modelo, cómo se le ve en color rojo. Miren, es dos, tres piezas, un short, un polito, un BBD y la bata, ¿no? La bata que como pueden ver es diferente. Este ya no tiene tanto encaje y tiene el lacito, ¿no? Uh-huh. El lacito que llama súper la atención, súper sexy, lo tienen en todos los... El short también lleva. El short también, miren, si también... Si no quieres que el polito te quede más arriba, lo regulas y ya ahí, ¿no? Que también lleva. También tiene dos lacitos súper femeninos que hace a una sentir en casa súper femenina, súper sexy, súper cómoda, que eso es lo coqueta. Que queremos. Coqueta. Coqueta, la coquetería de la mujer. Ajá. Todas las peruanas somos súper coquetas. Así que sentirnos coquetas con nuestra pijama sería fabuloso y lo consiguen aquí en la marca. Vamos a ver. Engreírnos unas mismas. Engreírse, ¿no? Eso es lo que también las marcas nos están dando a las mujeres,
una manera de engreírnos, ¿no? De sentirnos súper bien, súper seguras también. Eso es lo importante. Seguras. Y también ahorita tenemos, esta colección es de verano, ¿no, Jessica? Sí. También tienen colección de invierno, he visto que tienen unos pantalones. Sí, también tenemos de tres piezas, que son estas. Estas las de acá. Miren, como pueden, este color me encanta. Este es en algodón. Es otro material, pero quiero que lo vean. Lo voy a sacar para que lo puedan ver. Viene pantalón y short. Sí, miren, este pantalón. Miren, este es con short. Este podría ser para una niña, ¿no? Es bien pequeño. Sí, también como para jovencitas. Para jovencitas que son súper delgaditas. Ajá. Este es un tres piezas. Miren este short. Y con pantalón, o sea, vienen los tres en uno. Sí. O sea, lo pueden utilizar tanto en invierno, luego cuando hay media estación, ¿no? Ajá. Cuando ya, ahorita ya vamos a empezar media estación. Perfecto, esta pijama para esta temporada. Esta pijama está perfecta en media estación. Ustedes lo pueden utilizar. Y este es el algodón. Esto sí es en algodón, miren. Y lo bueno que son tallas grandes, miren. O sea, y porque a todas nos gusta también cuando usamos pijamas que el pantalón nos quede medio bombacho, ¿no? Sentirse súper cómodas para uno estar en su casa regia, feliz, así. La gente que está en teletrabajo, olvídense, con esto se van a sentir súper frescas. Y ahorita va a salir la modelo con este modelo, pero en otro color, que les va a encantar, un color rojo, que es mi color favorito. Miren, ahí sale precioso, en verdad. Me quedo con esa pijama. Está súper linda. Modelo angelical por las blonditas angelitas, que tiene. ¿No? Sí, como un angelito. Ajá. Quiso ser un ángel. Está súper lindo. Miren, asentador. Ese es un talla S. Ese es un talla S. Y también viene con el short. O sea, ese es en la parte del pantalón. Y viene un tres piezas. Es muy parecido a este. Es igualito, ¿no? Sí. Es igualito, pero en otro color. Como pueden ver, chicas, tienen en varios colores. Y en varias formas, o sea, tienen diferentes modelos, están súper bien. Miren estas blonditas que me encantan. Miren estos detalles que no todas las pijamas o otras marcas tienen, ¿no? Que son los detalles, el pantalón. ¿Puedes darte una vueltita, Maffer, para que vean? Miren, está súper lindo, me encanta. Y sobre todo cómodo, que diga la modelo. Cómodo. La modelo ya nos está contando que es súper cómodo. Perfecto, así que se sintió como en casa. Ahorita se sintió como en casa. Cuéntanos, Jessica, ¿dónde te podemos encontrar? Darnos todo el cherry completo para que podamos... Mira, yo me imagino que todos aquí en su casa ya quieren comprar tus pijamas. Sí, tenemos la página de Facebook de Rose TI. Ahí nos pueden ubicar. Tenemos números, también están ahí en Facebook. Entonces, a cualquier pedido, a cualquier modelo, ahí nos encuentran. Entonces, en Instagram también, igual, Rose TI. Ahí están saliendo sus redes sociales, Rose TI Moda. Rose TI Moda. Y los números 924-470-487 para pedidos. Al por mayor y por menor y por unidad. También me dicen que sale bastante a través en provincias, ¿no? La mayoría de nuestros clientes se encuentran en provincias. Perfecto, todos esos televidentes. Que también ahora sea conocida la marca acá, pues en Lima. Perfecto, ya se va a ser conocido. Muchas gracias, Jessica, por venir con tu marca de pijamas. En verdad, estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad a este emprendimiento. Sí, porque tenemos que apoyarlo entre todos los peruanos. Los peruanos somos súper chamba. Y si no tenemos chamba, pues creamos la chamba. Eso, exacto. Muchas gracias. Y ya regresamos con lo último, con lo último. Quédate para regresar con lo último. No, ya me están cortando. Quiero mandar un saludo. Quiero que me graben porque el chico de Chiclayo, un fotógrafo, me ha dicho que le mande un saludo. Oscar Cerrepe, un saludo para ti, Osquitar, que nos estás viendo. A nosotros nos ven mucho en Chiclayo, Jessica, te contaré. Mira, un saludo para Oscar Cerrepe, fotógrafo de Chiclayo. Así que sus contactos ya les voy a mandar. Ahorita voy a hacerle el cherry la próxima semana a Osquitar, que me está viendo. Osquitar, cuídate, te mando un besote y a romperla por allá en Chiclayo. Oscar Cerrepe. Así que esto ya es lo último. Quiero agradecer a Cayetana Close, una marca de ropa de mujer. Vístete de amor propio con Cayetana. Quiero agradecer también, quiero que pasen rapidito los auspiciadores. Aide Decoración es una marca de alfombras, súper tendencia. Son las mejores alfombras de Lima, la verdad.
Y también quiero agradecer a Liz Color, que son las personas que me maquillan, que me arreglan, que me han hecho un laseado orgánico súper lindo y súper recomendado para Make Lash, las pestañas, extensiones de pestañas. Y lo mejor, que te atienden en tu propio domicilio. Productos y atención a domicilio. A Alcor Industry, es una empresa de fabricación de estructuras metálicas que se encuentra en Ancón. Los pueden ubicar a los números, nuestros auspiciadores. También quisiera agradecer a Medias Negras Boutique, una empresa, tienen una tienda en San Juan de Miraflores. Medias Boutique también tienen ropa casual y ropa formal. Para las personas que les gustan los postres veganos y artesanales, Más que Lechuga, en la Alameda del Jockey Plaza. Para la gente que le gusta el Yankee Food, viene Big Bus, que se encuentra en la Alameda del Jockey Plaza y Mall Aventura Plaza, en Santa Anita. Para los paperos de corazón, papa rellena, papas fritas, papa power, en la Alameda del Jockey Plaza. Y por último y no menos importante, Pizza Pop, para los que les encantan las pizzas, pizzas artesanales, en la Alameda del Jockey Plaza. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Chambea Perú.